Diablos, el tiempo no pasa en vano, y es que parece como si fuera ayer que se estrenó en cines la mítica película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Como recordarán, un 30 de marzo pero del año 2013 se estrenaba en cines japoneses el regreso de Goku y sus amigos luego de prácticamente una década. En esta ocasión Goku se enfrentaría a Bills, un dios de la destrucción, pero como su mismo nombre lo indica, al ser un dios las cosas se complicarían y mucho para Goku, ya que ni con su fase del Super Saiyajin 3 podía vencerle. Es entonces que surge la leyenda del Saiyajin dios como única esperanza para salvar a la Tierra. Recuerdo que esta película la vi cuando estaba en la secundaria, y por poco no conseguimos verla con doblaje, ya que por aquel entonces hubo mucha ambigüedad en el doblaje latino sobre si Mario Castañeda volvería o no a prestarle su voz a Goku, si Japón se animaría a traer la película a cines latinoamericanos o por el contrario sería por televisión, dado a que en ese contexto pocas cintas consiguieron este hito, especialmente en una zona donde la piratería es pan de cada día. Un sinfín de contratiempos que afortunadamente fueron mitigados en tiempo récord. La cinta llegó a muchos países latinos y se convirtió en un éxito automático para sorpresa de Toei Animation. Digo, ¿acaso hubo algún cine latino que no se colmara de gente que quisiera ver al Cocoon? No hay, no existe. Eventualmente la cinta tendría una secuela y una serie que reescribiría sus eventos, pero eso ya es otra historia. Si no me equivoco, la película está disponible en Prime Video, HBO Max y Google Play.